a todos los ciudadanos. Y bueno, pues es un tema que tendremos que seguir trabajando y coordinándonos con los diferentes niveles de gobierno, pero también con la sociedad. Y por supuesto, bueno, pues seguir trabajando, incrementando la inversión en los servicios públicos que prestamos. Hablando de inversión, la gobernadora da a conocer el día de ayer, ya se tienen pues estos primeros avances de la gira por Inglaterra. ¿En qué beneficiará la capital del estado? En inversión para la ciudad. Estamos muy contentos porque ya anunció la primera inversión, estoy seguro varias que vienen para la capital. Los primeros 10 millones de dólares, donde se creará pues con una nueva empresa, pues más de 100 empleos de buen nivel. Y estoy seguro que en los próximos días la gobernadora, representando a todo el estado, anunciará muchas más inversiones para nuestro estado. Y bueno, pues siempre las inversiones serán bien recibidas aquí en Chihuahua Capital. Muchas gracias. El recarpeteo de la ciudad, nada más, ¿cómo va el recarpeteo? Seguimos recarpeteando el día de ayer. Por ahí les pido a los ciudadanos que estén muy atentos a las páginas del gobierno municipal de Chihuahua. Seguimos todos los días informando con mucha puntualidad las calles que vamos a estar recarpeteando en el municipio para que la gente, bueno, pues tome sus precauciones, ¿verdad? Y pues busque rutas o vías alternas, aunque estamos tratando de hacerlo en horas no pico, de todas maneras es prudente que la gente nos apoye buscando en las páginas de gobierno municipal en las calles que estamos recarpeteando. El día de ayer anunciamos para esta semana, si mal no recuerdo, 4 o 5 calles, sobre todo aquí en el centro de la ciudad, que estaremos recarpeteando en el primer cuadro para que la gente, bueno, pues se ponga muy, muy lista. ¿Qué porcentaje lleva, alcalde, más o menos? Pues miren, vamos a invertir al final de este año, estimo yo, más o menos de recurso propio, 160 millones de pesos, más el millón de pesos que nos envió la Federación por el concepto de la nacionalización de los vehículos de procedencia extranjera. Y bueno, pues entonces estimamos de estos 160 millones haber ejercido al día de hoy aproximadamente un 50%. ¿No registraron homicidios en estos últimos 24 horas? Se registraron 0 homicidios, tenemos 6 días sin homicidios y el día de hoy, como el día de ayer y como el día de anterior y los demás días, estaremos siguiendo este operativo y esta estrategia que se diseñó. ¿Y en comparación al mes pasado, cómo vamos hasta ahorita? Traemos un 4% menos de homicidios que el mes anterior. Por lo pronto es lo que se nos ha ya integrado al gobierno municipal de Chihuahua. Estaremos a la expectativa de cuánto más recursos es recibido por el gobierno municipal. Muchas gracias, compañeros.